Feliz Navidad a usted. Pase usted, por favor. Scrooge Marley, ¿es así? Y así es. Pero antes quisiera saber qué se le ofrece, señor. Si es que no hay inconveniente, me gustaría hablar con el propietario. Ah. Creo que me busca a mí, señor. Sí. Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley. Mr. Marley murió hace 7 años. Muerto como un perro. Murió. 7 años hará esta noche. Tomamos la libertad de buscarlo en su casa, señor Scrooge, pensando que ya habría terminado su trabajo hoy, pero no hallamos a nadie. No me sorprende. Soy el único que vive ahí, señor. Sí, pues por eso es que estamos aquí. En estas fiestas de un fin de año, señor Scrooge, es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y vagabundos. Usted sabe que sufren muchísimo en este tiempo. ¿Ya no hay prisiones? Sí, está lleno de cárceles. Y los asilos del sindicato siguen operando, ¿eh? Sí, pero quisiera decir que no. Y las leyes de asistencia siguen vigentes, ¿eh? Las dos muy atareadas. Ah, me temía. Creí que con lo que escuché algo había pasado con esas leyes. Me alegro de oírlo. Teniendo la impresión de que esas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegría, ni de mente ni de cuerpo, estamos contando cobijas, agua y comida para los pobres. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. Ahora, ¿con cuánto le apunto, señor? Nada. ¿Nada? No, desea usted mantener el anonimato. Deseo que me deje en paz, señor. Si desean saber lo que deseo, esa es mi respuesta. Yo no me alegro con nada en la Navidad, ni permito que nadie se alegre a mis costillas. Mantengo las instituciones que mencionamos. Me cuestan bastante. Todos los fregados deben ir ahí. Muchos no pueden ir, muchos preferirían la muerte antes de... Que se mueran entre más rápido, mejor. Y así se van los pobres que nos sobran. Si me perdonan, señor, yo no sé nada. Pero usted sabe. No es negocio mío, y tengo suficiente con el negocio que hago. Como si interfiriera con negocio de otra gente. El mío me ocupa mucho. Buenas tardes. Permítame demostrarle mi niño, buenas tardes. ¿Podría cuestionarle, señor Cratchit, qué es lo que hace con esa pala llena de carbón? Yo pienso, señor, que afuera de la oficina hace mucho frío. Y mi fuego... ¿Tu fuego? Quise decir su fuego, señor. ¡Eso! Estaba a punto de apagarse y pensaba atreverme a agregarle una pequeña cantidad de carbón. ¡Eso! Y me resulta muy obvio, señor Cratchit, que nos debemos separar. Veo que no quiere, señor. Usted no paga por el carbón, así que lo malgasta. Por eso le soy indiferente, señor. Mis intereses no son los suyos. Ni mi bienestar, su bienestar. Siga con su trabajo. Eso te mantendrá caliente. Yo no tengo frío. ¿Por qué habrías tú de tenerlo? Y soy un viejo. Mucho más viejo que usted. Pero con unos pedacitos de carbón. ¿Está usted murmurando, señor Cratchit? Usted tiene una familia y una esposa que sostener, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí, señor? ¿Cuántos hijos tiene? Como media docena. 3 niños y 3 niñas. A ver. ¿Tengo yo una esposa? Sí, señor. No, quiero decir no, señor. ¿Y tengo hijos? No lo sé, señor. ¿Eh? No, señor. ¿Cuánto me encuentro obligado a pagarle a usted por sus servicios?
15 shillings. Ah, que ese sea su interés, el valerlo. ¡Feliz Navidad para ti, tío! ¡Que Dios te guarde! ¡Bah! ¡Tonterías! ¿Navidad una tontería? ¿No lo dices claro en serio? ¡Claro que lo digo en serio! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para ser feliz? ¡Eres bien pobre! ¡Dios mío! ¿Qué derecho tienes a estar triste? ¡Te sientes desgraciado si eres rico de sobra! ¡Bah! ¡Tamba! ¡Oh, no te enfades, tío! ¿Cómo no me voy a enojar si vivo en un mundo de locos como este? ¡Una feliz Navidad! ¿De qué te sirve eso? Es tiempo de pagar cuentas y sin dinero. Te haces un año más viejo y sin un peso en tu bolsa. Si por mí fuera, cada loco que dijera Feliz Navidad, hirviéralo en su propio jugo y enterrado con una estaca en el corazón. Deberías, tío. Sobrino, celebra tu Navidad. Y yo celebraré la mía. Celebraré la Navidad, pero si tú no celebras... No, déjame en paz ya. ¿Qué beneficio te trae? ¿Qué bien te hace? El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir sus corazones. Y por tanto, aunque nunca he puesto en mis bolsillos un gramo de oro ni de plata, creo que sí me ha aprovechado y me seguirá aprovechando. Por eso digo, que Dios te bendiga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mr. Cratchit! Si escucho otra palabra de usted, mantendrá su Navidad perdiendo su empleo. ¡Orden, orden, orden! Tú pareces diputado. ¿Por qué no te vas al Congreso? No te enfades, tío. Cena con nosotros mañana. ¿Y tú crees que iré? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré. Porque te Buenas tardes. Tú nunca venías a verme antes de casarme. ¿Por qué lo pones como excusa para no venir ahora? Buenas tardes, señor. No quiero nada de ti. No te estoy pidiendo nada. Una feliz Navidad. Nunca he tenido lo que tú tienes, tío. Y no lo necesito. Buenas tardes, señor. Lamento de todo corazón verte tan inflexible, pero he hecho esta prueba en honor a la Navidad y mantendré el espíritu de la Navidad hasta el final. Así pues, feliz Navidad, tío. Buenas tardes, señor. Y feliz Año Nuevo. Un demonio ruidoso, eso es lo que eres. Feliz Navidad, señor Cratchit. Feliz Navidad a usted, señor. Y no olvide darle mis saludos a su señora esposa. Gracias, señor Cratchit. Una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Siempre dispuesto a salir rápido, eh! Son las 7, señor. Ese reloj está adelantado. Y... supongo que querrás todo el día libre mañana, ¿eh? Pues, si le parece conveniente. ¡No me parece! ¡No es justo! Si yo le descontara un día de sueldo, de seguro usted se tiraría al suelo. ¿Piense usted que me equivoco? Yo debería tirarme al suelo, pagando sin trabajar. Es solo una vez al año, señor. Es una excusa miserable para asaltar el bolsillo de un hombre. Supongo que debe de tenerlo. ¿Qué más da? Aquí está la llave. Pero es su responsabilidad estar aquí el 26 temprano. Buenas noches, señor. Feliz Navidad. ¡Bah! ¡Mamba! ¡Ah!
caramba. Cordero. ¡Una feliz Navidad! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. ¿Limpio? ¿Eso le llamas limpio? Sí, vete de aquí. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Mi señor, ¿desea usted dar su discurso o prefiere que los caballeros continúen disfrutando su vuelo? Diga a todos que guarden silencio para el brindis de Ari. Mi señor, señoras y señores, silencio para recibir al presidente municipal de Londres. Mi señor, damas y caballeros, la grandeza de nuestra honorable majestad, la reina. Aquí, asustando a la gente. Thank you.
Mírame bien, Ebenezer Scrooge, porque solo usted me ve. ¿Qué quiere de mí? Mucho. En vida yo fui tu socio, Jacob Marley. ¡En vida! ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? Está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus congéneres humanos, y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Mi espíritu nunca anduvo más allá de donde se movía nuestro dinero. Así que no puedo descansar, no me puedo quedar, ando penando por donde quiera. Usted está amargado. ¿Por qué? Arrastro la cadena que en vida me porté. Yo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda, y por mi propia voluntad la llevo. ¿No te resulta parecido el modelo? Dame palabras de consuelo a mí, Jacob Marley. Por favor, dame palabras de consuelo. Consuelo no le puedo dar. Por eso estoy aquí, advirtiéndole, para salvarle, si es que es posible. ¿Para advertirme? ¿Para salvarme? ¿De qué? De un destino como el mío, andar vagando por el mundo sin poder compartir lo que no pude dar. Sin embargo, lo pude haber dado en la tierra y encontrar la felicidad. Pero siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. ¡Negocios! ¿Negocios? El género humano era asunto mío. El bienestar general era negocio mío. La caridad, compasión, paciencia y benevolencia era toda mi incumbencia. Así como ahora debe de ser lo de usted. Ahora ponga atención, porque mi tiempo es corto. Vas a ser visitado por 3 espíritus. Sin esas visitas, no tendrás esperanzas de evitar un destino como el mío. Será el fantasma de la Navidad del pasado, la Navidad del presente y la Navidad del futuro. El primero vendrá esta noche. ¡Marley! ¡Bah! ¡Jamba! ¡No me volverás a ver! Y todo sereno. Soy el fantasma de la Navidad del pasado. Estoy aquí para demostrarte los seres de tiempos pasados y voltear a ver años pasados. Se venció el plazo, señor. Señor, es imposible. Entonces tomaré medidas para recuperar ese dinero. Pero, señor, si solo... Esa es la forma que conduzco mi negocio.
¿Quiere decir que lo va a vender? Eso es precisamente lo que haré. Pero señor, yo no podría trabajar en un hospital. ¡Adiós! Danos un poco más de tiempo, una semana. Pero es cierto. ¿Qué quiero decir? Lo que hablan de usted. Es un hombre que nada más le importa la ganancia y que no tiene la más mínima piedad. ¡Phil! Escuché y no lo pude evitar. Oh, esto es un negocio. Si le metiera corazón a esto, al rato estaríamos en la corte de bancarrotas. Si te refieres a la pareja esa que acaba de salir, quédate tranquila por ellos. Ellos tomaron mi buen dinero y deben de pagármelo. Esa es una regla en negocios. Buen dinero. Todo su dinero. Le pidieron una oportunidad, un tiempo para pagar. Eso es todo. Suficiente, Phil. Yo puedo entender tu corazón de mujer. Pero le pido que no interfiera en mis negocios. Cuando se case conmigo, le pediré. ¿Me devuelve usted el anillo? Intenté no creer lo que hablaban acerca de usted. Daría cualquier cosa por no creerlo ahora. Pero con mis propios ojos he visto la maldita evidencia. Y ahora tengo que creer. No siempre, pero veo que solo tiene una pasión y esa pasión lo obsesiona. ¡Ganancia! Amor, aún así yo podría cambiar. Usted cambió. Y cambió en todos los sentidos. Usted no es aquel hombre que yo conocía. El bueno que yo conocía estaba pobre y contento de serlo. Me hacía feliz. Sí, lo amo. Pero no tengo otra opción. Ahora mira y ve la felicidad que perdiste. ¡Hola! A propósito, miré un viejo amigo suyo esta tarde. ¡Oh! ¿Quién era? Adivina. No podría... no sé... ¿No fue el señor Scrooge? El señor Scrooge, así es. Pasé por la ventana del negocio y estaba todo cerrado y una vela encendida. Y su socio está a punto de fallecer. Tengo entendido. Estaba sentado, solo, muy solo en el mundo. Espíritu, no aguanto esto. Sácame de aquí. Te he dicho que estas eran sombras de las cosas que han sido, son lo que son. No me eches la culpa. ¡Regrésame! ¡No son las 12! Thank you.
¡Entra! Y me conocerás, buen hombre. Soy el fantasma de la Navidad presente. Mírame a mí. ¿Nunca has visto a alguien como yo? Jamás. Nunca. ¿Y nunca has salido con los más jóvenes de mi familia? Digo, porque yo soy muy joven. Mis viejos hermanos, nacidos años después. Creo que no. Me temo que no. ¿Usted tiene muchos hermanos, señor? Más de 1800. Una gran familia para mantener. Espíritu, llévame a donde quieras. Ya he sido forzado a aprender una lección que estoy aplicando poco a poco. Si gustas, llévame nuevamente. Yo con gusto iré. Toca mi manto. Iremos a ver al pobre trabajador que con los 15 chilins a la semana que usted con tanta bondad le paga, celebra la Navidad. Toca mi manto. Más arriba, chiquitín. ¿Ya viste? Mira. Toma uno. Muchas gracias, papi. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡El humo de la panadería! ¡Yo olía deliciosas galletas! ¡Deliciosas galletas! Ay, ¿qué estará haciendo tu padre ahora? ¿Y su hermano tiene fin? Marta ya había llegado hace media hora el año pasado. ¡Madre! ¡Ay, qué linda! ¡Dios bendiga tu corazón! ¡Hermanito! ¡Ay, qué gusto! Anoche tuvimos que terminar un montón de trabajo y esta mañana tuvimos que despacharlo. Pues ya, eso es lo que importa. Siéntate al fuego para entrar en calor, cariño. ¡Papá, escóndete, escóndete! ¡Que mi papá! ¡Ya llegamos! ¿Dónde está Marta? Ella... no viene. ¿No viene? ¿No viene ni por ser Navidad? ¡Sí, padre! ¡Aquí estoy! Oh, ay, ¡tu idea! Hace frío, cariño. Ven, siéntate un momento a calentar. ¿Y cómo se portó Tintín? Tan bueno como un santo, o más. ¿Sabes? Al estar sentado solo tanto tiempo, se vuelve muy pensativo y piensa las cosas más extrañas que se puede imaginar. Me dijo, de vuelta a casa, que él quería que la gente de la iglesia lo viera. Porque está tullido. Y para ellos sería agradable recordar a quien en la Navidad pudiera hacer caminar a los cojos y a los ciegos ver. Pero tiene un gran corazón. Sí.
crece más fuerte. Quisiera creerle, Bob. ¡Sí! Por lo que estamos a punto de recibir, que Dios nos encuentre verdaderamente agradecidos. Oye, vete los platos. Dios, por lo que estamos a punto de recibir, te damos las gracias. Amén. Amén. Este es mío. Ya lo saboreo. En realidad, sé que excede todas mis expectativas. ¡Puré de papa! Estoy seguro que es una deliciosa combinación que no olvidaremos nunca en nuestras vidas. ¡Delicioso! Es el mejor pato que hayamos probado, madre. Oh, y no nos hemos comido todo. No nos hemos comido todo. Se ríen de mis propias palabras. Y, querida, ha llegado el momento de probar el pudín. ¡Se ve pálida! ¿Está nerviosa? Sí, lo estoy, querida. Y ansiosa por el pudín. No sé cómo haya quedado. Voy a revisar. ¡Delicioso, delicioso pudín! ¡Claro que sí! Hace mucho que se fue su madre. Siento ansiedad por el pudín porque a lo mejor no le salió. O supongamos por un momento que alguien se brincó la pared y se lo robó. ¡Oh, padre! Navidad a todos. Que Dios nos ayude. Espíritu, dime si el pequeño Tim vivirá. Veo un sitio vacante en ese pobre rincón, en una muleta amorosamente conservada. Si esas sombras permanecen sin cambios en el futuro, el niño morirá. Oh, dime que no sucederá. ¿Y qué más da? Si se tiene que morir, lo mejor es que así lo haga y disminuya el exceso de población. Mis propias palabras. Hombre, si tienes corazón, no de piedra, olvida esa malvada jerga hasta que hayas descubierto qué es el exceso y dónde está. ¿Quién eres tú para decidir qué hombres deben vivir y qué hombres deben morir? Es posible que a los ojos del cielo tú seas menos valioso que millones como el hijo de ese pobre hombre. Yo brindo por el señor Scrooge, fundador de la fiesta. El hundido de la fiesta. Me gustaría tenerle aquí. Para festejarle diría cuatro cosas y espero que tenga buenas tragedias. Querida, los niños, es Navidad. Tiene que ser Navidad, estoy segura. Para beber a la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro e insensible como el señor Scrooge. ¿Sabes que es cierto, Robert? Nadie lo sabe mejor que tú. Querida, es Navidad. Bebo a su salud porque tú me lo pides y por el día que es, no por él. Va a sentirse muy, muy, muy feliz. No me cabe la menor duda. Por la salud del señor Scrooge. Todos, señor Scrooge, salud. Señor Scrooge, salud. Ahora
el pequeño Tim cantará. ¿Y qué canto? Soy un sol en la alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal pasé en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, con el templo recantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, el Señor de los señores, en un cielo celestial, más salvar los pecadores y no al mundo terrenal. Gloria al verbo encarnado, en humanidad quedado. Gloria al Señor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Navidad! Dijo que las navidades eran tonterías, se lo juro. Y además se lo cree. Más vergüenza le debería de darse. Es un viejo cómico, pero podría ser mejor. No tan agradable como podría ser. En su pecado lleva la penitencia, pero no quiero decir nada contra él. Pero es muy rico, Fred, eso siempre me has dicho. ¿Y eso qué importa, querida? La riqueza no le sirve de nada, no hace nada bueno con ella. No lo utiliza para su bienestar. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar que algún día nosotros la disfrutaremos también. Yo sí tengo paciencia con el tío Scrooge. Yo sí le tengo paciencia, me da lástima. Aunque le da por rechazarnos y no quiere venir a cenar con nosotros. Bueno, ¿quién quiere jugar? ¡Adivinanzas! Bien, yo pregunto primero. ¿Qué representa lo siguiente? Animal. Un animal vivo. Un animal bastante desagradable. Un animal salvaje. Un animal que a veces ruge y gruñe. Habla y vive en Londres. ¿Camina por la calle? Sí. ¿Es que puede volar? No. ¿Vive en el mar? No. No. ¿Sabe nadar? No. ¿Sabe? No. No. ¡Bien! ¡Tío Scrooge! Espíritu del futuro, te tengo más miedo que cualquier espectro que haya visto. Estás por enseñarme sombras de cosas que no han pasado, pero pasarán en el tiempo que viene. Y solo espero vivir para ser un hombre distinto al que soy. Estoy preparado para hacerte compañía. Yo no estoy muy enterado. Lo que sé es que está muerto. ¿Cuándo murió? En la noche. ¿De qué? ¿Qué pasaba con él? Pensé que nunca se moriría. Sabe Dios. ¿Qué hizo con el dinero? Tal vez lo dejó a su familia. A mí no me lo ha dejado, es todo lo que sé.
No estoy en el lugar donde normalmente estoy. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no estoy ahí? Asistente la primera, la segunda la lavandera y el secretario debería ser el tercero. Viejo Joe, qué casualidad encontrarnos aquí los tres sin querer. Este es un buen lugar para reunirnos. Pasemos al salón. Bueno, pues entonces no se quede mirando como si tuviera miedo, mujer. Pues ¿quién es el más precavido? Supongo que no vamos a andarnos con miramientos. Está bien, abre esa cosa, yo. Y ya dinos qué es lo que hay ahí. ¿A quién se perjudica con estas cosas? Supongo que al muerto, ¿no? Esta es su cuenta. Y no doy un céntimo más. Sigue el mío, Joe. Ah. 8 chelines. Siempre le doy de más, señora. Es una debilidad que tengo. Ahora dame lo mío y merecido, Joe. Bien, bien. Ah, cortinajes. No me irá a decir que la descolgó con anillas y todo mientras él yacía. Claro que sí. Usted nació para hacer fortuna. Y seguro la hará. Cuidado, que no se caiga el aceite a las mantas. ¿Eran de él? ¿De quién más? Me atrevo a decir que no va a tener frío sin ellas. Supongo que no habrá muerto de una infección. Nah, no tenga usted miedo. Puede sacarse los ojos mirando la camisa que no encontrará ni un hilo gastado. Es la mejor que él tenía. De no ser por mí, la habrían desperdiciado. ¿A qué le llama usted desperdiciar? A ponérsela para enterrarlo, claro está. Algún tonto lo hizo. Pero yo se la tuve que volver a quitar. Si la ropa vieja no sirve para eso, pues no sirve. Así se acaba, ¿ya ven?
Él espantaba a todos cuando estaba vivo para que nos aprovecháramos nosotros cuando estuviera muerto. Lo veo. El caso de este hombre infeliz es el mío. Mi vida lleva ese camino hoy. ¡Santísimo cielo! ¿Es este el hombre del que hablaban? Olvidado. Robado. Llévatelo. ¿Qué no puedes enseñarme? ¿Algo de ternura? ¿Asociada a la muerte? Tomó al niño y lo puso en medio de ellos. Me duelen los ojos con el color. Me lloran con la vela. Y no quiero por nada del mundo que vuestro padre me vea así cuando vuelva. Ya debe de ser hora. Ya es más de la hora. Más bien lo que pasa es que yo creo que ahora camina más despacio, madre. Le recuerdo andando con Tinitino en sus hombros muy deprisa. Y yo también. A veces. Pero él pesaba tan poco y su padre le amaba tanto que no era molestia, ninguna molestia. Y allá está tu padre en la puerta. Llegué, querida. Hola, padre. Pero qué rápida eres. Terminarás antes del domingo. ¿Domingo? ¿Entonces fuiste hoy, Roberto? Sí, querida. Vi dónde está descansando el pequeño Tim. Te habría tranquilizado tanto ver lo verde que es el lugar. Sí, pero ya lo verás. Le prometí que iríamos andando el domingo. Mi hijito, mi pequeño niño.
Mi pequeñito. Pequeño Tim, qué niño tan bueno. ¿Por qué, Dios mío? Conocí al sobrino del señor Scrooge y me dijo: lo siento mucho por usted, señor Scratcher, y también por su buena esposa. Y yo le dije: ¿cómo sabe usted eso? ¿Supo qué? Eres una buena esposa. Todo el mundo sabe eso. Muy bien hecho, hijo mío. Y me dijo: si en algo le puedo servir yo a toda su familia, no duden en pedirlo. Y me pareció que realmente conocía al pequeño Tim y sintiera todo nuestro verdadero dolor. No debemos olvidarlo ni su partida. Y ahora sé que cuando recordemos lo paciente y tranquilo que era, a pesar de que su edad era muy corta, no debemos discutir por pequeñeces, olvidándonos del pequeño Tim. ¿Está bien? Estoy muy contento. Muy contento. Ahora, espíritu, dime, ¿qué hombre era el que estaba tendido muerto? Ahora, dime, antes de que me enseñes esa fría losa, dime, ¿son las sombras de lo que podrían suceder o las sombras de lo que sucederá? Yo el hombre que estaba en esa cama. No, espíritu, no. Yo no quiero ser ese hombre. Yo no quiero ser ese hombre malvado. ¿Por qué me lo enseñan cuando ya es muy tarde? Ayúdame y borraré con mis manos este nombre de la tumba. Honraré la Navidad todo el año y lo viviré en mi corazón. La viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. El espíritu de la Navidad vive en mí y no olvidaré las lecciones que me han enseñado. ¡No! 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 En el presente y futuro, oh, Jacob Marley, el cielo y las navidades sean alabados. Las gracias.
las gracias de rodillas, te digo. Que com... no las han desvanecido. No las arrancaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Vamos! ¡Me siento ligero como una pluma y feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios la bendiga! ¡No sé qué hacer! ¡Me siento tan feliz como un niño! ¡Me siento como un ángel! ¡Así! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Este sartén también se lo llevaron! Y a través de aquella puerta apareció el fantasma del viejo Marley. ¡Sí, todo sucedió! ¡Sí, todo es verdad! ¡Todo pasó! ¡Ah! 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 ¡Hurra, hurra! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hey! ¡Niño! ¡Feliz Navidad! ¡Es hoy el día de Navidad, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Sabía que no me lo había perdido! ¡Los espíritus me hicieron todo en una noche! ¡Ey! ¿Sabes de un pavo grandote que está colgado en la esquina? ¿Uno que es tan grande como yo? ¡Qué niño tan inteligente y encantador! ¿De veras está colgado ese pavo todavía en la esquina, eh? ¡Allí está colgado ahora! ¿En serio? ¡Pues ve a comprarlo! ¡Sí, claro! ¡No, no, 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 no! ¡Lo digo en serio! ¡Cómpralo y tráelo para acá! ¡Y les diré dónde lo lleven! Si vuelves con el hombre, les daré un chelín. Y si vuelves en menos de 5 minutos, te daré media corona. ¡Sí! ¡Apúrate, apúrate, ándale! Se lo mandaré a mi amigo Bob Cratchit. No sabrá quién se lo manda. Es el doble del tamaño del pequeño Tim. No ha muerto, ¿verdad? No, no ha muerto. ¿Qué pasa, chamaco? ¡Ya fui! ¡Y no había nadie ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero cómo? ¡No! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Tengo que obtener ese pavo! ¡Tú tráeme mi saco y mi sombrero! ¡Volveré pronto! ¡Te vas al armario y me sacas mis mejores ropas! ¿Es esta la tienda? Sí, señor. ¡Feliz Navidad! ¿Ya vendió ese pavo, el caro, el pavo grandote, eh? ¡No! ¡Ja,
¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Quiero ese pavo grandote! ¡Síganme, por favor! ¡Llévenlo en mi casa! ¡Vengan! ¡Hola, Marley! ¡Feliz Navidad, eh! ¡Oh, perfecto! ¡Tome! ¡Feliz Navidad! Oh. Oh. ¡Señor! ¡Ey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oiga! ¡Sí que está grande el pavo! ¡Es imposible cargarlo hasta Camden Town! ¡Aquí tienes, chico, tu propina y un poco más para el carruaje! ¡Y aquí está su pavo del pavo! ¡Muchas gracias y feliz Navidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad, belleza! ¡Feliz Navidad, caballeros! ¡Espero que hayan tenido un buen día ayer, eh! ¡Sí, sí es mi nombre! ¡Y espero no haberles causado mucho inconveniente ayer, eh! ¡Pero les pido disculpas si quisiera que me aceptaran un donativo de... ¡Dios mío! ¡Mi estimado señor Scrooge! ¡Es mucho dinero! ¡Y ni un centavo menos! ¡Con gusto, señores! ¡Y me temo que les debo muchos donativos más, ¡Vendrán a verme! ¡Vendrán, eh! ¿Podría verlo, querida? Está en el comedor. Lo acompañaré a él. No, está bien. Él me conoce. Fred, válgame Dios, ¿quién es? Soy yo. Tío Scrooge, vengo a cenar. ¿Me dejarías entrar, Fred? ¿Es posible, tío Scrooge? Bueno, feliz Navidad, tío. Adelante, acompáñanos. Bienvenido, tío, y feliz Navidad. Gracias, querida. ¡Y una feliz Navidad a todos! Gracias por acompañarnos. Tarde al trabajo, Bob. Son casi las 9. Le había prometido llegar más temprano al señor Scrooge esta mañana. Es verdad. Gracias. Ahora. Gracias. Adiós, querida. Adiós, corazón. Adiós, padre. Adiós, padre. Padre.
¡Señor Cratchit! ¿Qué significa llegar a estas horas de la mañana? Lo siento mucho, señor. Yo sé que me retrasé un poco. ¡Sí que lo está, señor! ¡Sí que lo está! Es la única vez en todo el año, señor. No se volverá a repetir. Ayer tuvimos un poco de fiesta, señor. ¡Yo le diré lo que pasó! ¡Y no lo soportaré más! ¡Y por eso! ¡Por eso le voy a subir el sueldo! Señor, debe estar bromeando. ¡Lo digo bien en serio! ¡Le subiré el sueldo y para el pequeño Pim seré un segundo padre! ¡Dios lo bendiga! ¡No más sustos hoy! ¡No habrá trabajo hoy! ¡Tomémonos el día de hoy, Bob! ¡Tomémonos el día de hoy! ¡Y feliz Navidad, Bob! ¡Muy, muy feliz! ¡Mi buen amigo y leal compañero! ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡Feliz Navidad a todos nosotros! ¡Y feliz Año Nuevo a todos! ¡Dios nos bendiga a todos! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Sí!